Vámonos con este tema también que nos ocupa, que tiene que ver con Ventaneando, Chisme No Like, Andrea Legarreta, Eric Rubín, Mónica Noguera y muchos ¿Y involucrados. No, no, no es una cosa. A ver. El apio. Casi. A ver, Daniel Bisoño en el programa de Ventaneando tocaron el tema de lo de Andrea y cómo Andrea reclama a no like el inventar la supuesta infidelidad de Eric Rubin con Mónica Noguera. Y los de Ventaneando como ya traen a Chismen, like Chismen like ya no Chismen O'Leake trae bronca. No era tanto por defender a Andrea, sino no. por atacar a Chismen online Correcto. Por ahí va, por ahí Ajá. va. De hecho, hace una semana Daniel Bisoño dio una entrevista al portal digital de Azteca. Uh -huh. Eh, y le preguntaban sobre el chisme no like, sobre específicamente Javier Seriani. Y él dijo: Hay gente de la que no vale la pena hablar. Okay. Así dijo. Y eso, obviamente, a Javier y a Elizal es como si les mentaras la madre. O sea, para ellos que tú no los menciones, es un dolor, ¿no? O sea, es, es, les duele mucho. Y entonces Daniel no quiere hablar de ellos, pero ni los menciona como nombre, simplemente dice a través de Ventaneando pues que eh, deberían de ir a la cárcel este tipo de personas que inventan notas y, ta, 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 y difaman. Ya sabes, el discurso que ya trae Daniel desde hace algunos años, ¿no? Mm. Desde que Daniel empezó a hacer nota de su vida personal, sobre todo a través de canales de YouTube, pues la trae contra esos canales, ¿no? Jorge Carvajal y, y, y Chismeno Like. Sí. Entonces, eh, ahora, bueno, ayer más bien, fue que Chismeno Like les responden con una parodia, Uh -huh. Se llama asqueroseando, algo así, en vez de ventaneando. Sí. Eh, Javier se viste de Pati Chapoy y Elisa se viste de Daniel Bisoño. Y empiezan a parodiar, entre comillas, y empiezan a burlarse. Y empiezan a decir, por ejemplo, que Pati Chapoy no ha salido de TV Azteca por, por, el, por la demanda de Gloria. Uh -huh. O sea, porque para TV Azteca es de, pues no, pues, o sea, nos, nos ha costado tanto tu trabajo, tanto dinero nos ha costado esta demanda, que tú no sales de aquí, o sea, tú hasta aquí sigues, okay. aquí sigues, eso es lo que dicen los de Chismen o Like ahora hay que decir que entre ellos como que hubo una tregua no hablada durante un tiempo cuando ellos estaban formando parte de Azteca, claro no le iban a tirar a un programa de la misma empresa, seguro estaba en la negociación, seguro uh -huh. les dijeron oiga, nada más paren contra Ventaneando ¿no? y contra los de Azteca porque hablaban de a, a historias de acoso, de abuso, ¿te acuerdas? Sí. De ejecutivos. Y pararon. Eh, y bueno, pues ayer parece que esto también tuvo consecuencias porque sale un video de Javier Seriani diciendo que les tumbaron el video. O sea, que, que por unas horas no estuvieron con el programa que, que habían hecho, que no sabía si era Verástigui o eran eh, los de Ventaneado. Que cualquiera de los dos no lo sé. Okay. Eso es lo que dice eh, Javier Seriani. O Andrea Legarrete, han dado caso, pero yo siento que Andrea no, porque en, la, en ese video de ayer, pues, a Andrea hubiera denunciado el video anterior donde la amenazaban, ¿no? Sí. No tanto el de ayer, el de ayer era contra ventaneando y el de lunes fue contra Andrea. Eh, así las cosas. Bueno, pues a ver qué resulta. Pero entonces ya está la lucha, la, la pelea otra vez desde otra que vez. Salieron de te azteca, ¿no? Porque sí. todo ese tiempo estuvieron pues, como en una tregua. Aparente. Sí, como de ah, ya nos vamos a atacar. Ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Pero todo lo tenían guardado. O sea, se nota que tienen un rencor los dos, ¿eh? Los dos equipos. También ventaneando. Sí, ventaneando supuesto. la traen contra Chisme no Like, uh -huh. bien cañón. Y Chisme no Like también contra Ventaneando. Ahí están parejos, ¿eh? Ahí los dos equipos se han dado con todo. Y se han metido hasta la cocina y se han dado hasta con. O sea, el se molestar, insultan, eh. o sea, se insultan, se difaman, uh -huh. ¿no? Se dicen cosas terribles de ida y vuelta. Aquí no hay víctimas de ninguno de los dos, me parece. A mí me parece que los dos equipos han sido bravos uno contra el otro, porque hay que ver también lo que dice la productora o el que le, el asistente de Chapoy no. Uh -huh. Entonces ahí parejillo parejilla, es una, una pelea pareja. Digamos ahí no hay... Y inocentes, todos no, no. villanos, hay <laughs> todos villanos. Es como de esas, de esas telenovelas donde todos eran malos, ¿no? Todos contra todos, o de alguna película. No he visto esa novela, <laughs> ni esa película. Ah, Jesús, no estés molestando. Bueno, ya va, ya, ya vámonos. Cierra la encuesta, por favor, porque es sí, un es. tema interesante. Eh, ¿Crees que Mari Boquita sí hizo maldades, como dice la Trevi? Tre, igualito, el ex 65% dice que sí, 35% dice que no, casi 3000. Votos. Oigan, pero el chisme no se ha detenido y no se va a detener. Vámonos a la segunda transmisión en Alejandro Zúñiga, Telenovela, Chismazo de Juan Osorio, Gaby Spanic, mucho más. Ay, Pablo Lyle, que ya la esposa anda con otro.